Churrita, soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lamento Beyond the Void en la ruta de Asato. Ya entramos a ruta ahora sí de Asato. Finalmente terminamos la ruta común. Ya entramos a lo bueno. Y pues si recordarán, estamos en plena pelea con estos par de hermanos gemelos gatos. Y tenemos a Asato como nuestro toga. Pues a darle duro porque se quedó buena la batalla. ¿Dónde vamos? Vientos invisibles a la vista, producidos por la espada oscilante de Kill, se abalanzaron sobre Asato. Se me escapó. No vio ninguna abertura. Rápidamente desatando ataques en rápida sucesión, muchas hojas pequeñas y huecas producidas por el movimiento de la espada de Kill se precipitaron hacia Asato. La pelea rápidamente se convirtió en defensiva. Konoe experimentó una ligera irritación. Entonces, también debería ayudar a Asato con su propia canción. Lo pensó, pero no sabía qué podía hacer. Bueno, digo, hay que entender a Konoe, no es un experto en sanga, en ser sanga, apenas si lo sabe. Pero bueno, aprendiendo pues, practicando se aprende. En cualquier caso, no tuvo más remedio que intentarlo. Si el sanga dudaba, el toga perdería. Para estabilizar su respiración, Konoe cerró los ojos. En la oscuridad detrás de sus párpados, sabía sobre la batalla de Asato y Kill como la palma de su mano. Eso era porque su canción los conectó. Wow. Finalmente, las luces verdes y blancas surgieron de la oscuridad. Eran las canciones en las que Asato y Kill estaban envueltos. La luz verde brillante se desbordó y la luz blanca se apagaba constantemente. A este ritmo perderían. No importa qué, no pueden perder. Una vez más, la llama blanca se elevó desde el interior del cuerpo de Konoe. Oh no, perdón, me estoy saltando. La voz risueña de Lix revivió en el fondo de sus orejas. Había dicho que era una prueba de resistencia. No importa qué, no pueden perder. Una vez más, la llama blanca se elevó desde el interior del cuerpo de Konoe. ¡Ay, este parece gritos, más que nada! La llama se aceleró poco a poco, ganando impulso y formando un ritmo. Superponiéndose a los latidos de su corazón, se convirtió en una melodía intensa. El poderoso calor que acompañaba a la intensidad saltó para liberarse del cuerpo de Konoe. Su cuerpo se sintió como si flotara suavemente.
Era una luz tan fuerte. Konoe apretó los dientes en agonía, sintiendo que toda su energía se agotaba, mientras su conciencia y pensamientos estaban pintados de blanco. Notó que sus labios pronunciaban palabras. Órale. Konoe abrió los ojos vagamente. Super Saiyajin. Órale, ya se le salió más el brillo. Una masa de luz deslumbrante fluyó hacia Sato, rodeando su cuerpo. Una luz notablemente fuerte moraba en la espada que empuñaba a Sato. A Weavis, ¿cómo le dio más poder a Sato? Ul hizo una mueca de dolor y detuvo la mano que estaba arañando su brazo. La sangre oscura caía al suelo en grandes gotas. Wow, eso se vio loco. Cuando Asato y Kill se enfrentaron, sus espadas se cruzaron, desbordando con un sonido intenso. Mientras gritaba, la luz verde de Kill se apagó. La espada de Asato era dos veces más poderosa ahora. La espada de Kill salió volando rápidamente de su mano. ¡Maldición! ¡Kill! Para destruir al Toga hay que apuntar al Sangha. Las pupilas. Ah, no, perdón. Creo que esta parte no la. Ese de When He Remembered This. No, no la traduje, creo. A ver, déjenme ver. Sí, no. Pero creo que está sencillo aquí leyéndolo directamente en inglés. Cuando recordó esto, Konoe llamó a Sato. Bueno, creo que sí se traduciría esto. ¡Asato! ¡Sangha! ¡Asato! ¡El Sangha! Las pupilas de Asato se estrecharon con ansia de sangre. Por un instante miró a Konoe. Bajando su centro de gravedad, Asato giró su espada detrás de él y se lanzó hacia adelante. Su objetivo era el Sangha. Ul. ¡Ul! Asato soltó un rugido bestial. Su puntería era precisa mientras iba hacia su presa. Su grito de ira se asemejaba al poder de su enorme espada. La luz blanca estalló. Asato finalmente le dio. La melodía oscura fue cortada. El cuerpo de Ul cayó al suelo y se arrugó como un trozo de tela. Todavía estaba en pie. Ul dio un pequeño espasmo y, tosiendo violentamente, comenzó a escupir sangre. ¡Ul! Kill se puso rígido y lo llamó. Corrió hacia su compañero colapsado. Como si despertara de un hechizo, los ojos de Asato perdieron su color sediento de sangre. Ere. Ere. Moje. ¡Ul! ¡Ul! ¡Ey! Sosteniendo el cuerpo chorreando de sangre, Kill gritó, luciendo como si fuera a llorar. Aún envuelto en su propia melodía, Konoe contempló esa vista. El toga derramó lágrimas por su sanga caída. Su espalda temblorosa se veía terriblemente pequeña. Era la figura de cualquier gato común que hubiera perdido a su ser querido.
La melodía de la luz se desvaneció gradualmente. Debido a la manifestación de la canción, fuertes sentimientos surgieron repentinamente hacia su palpitante conciencia. Fueron las emociones de los gatos gemelos. Una tristeza sofocante y un dolor fluyeron por su pecho, amenazando con aplastarlo. Otra vez la empatía. Asato miró a Kill y a Ul con cara seria. No, más que una cara seria, era correcto decir que era indiferente. Observó con curiosidad. ¿Cómo podía ser tan indiferente a su tristeza? Y entonces, en la siguiente acción de Asato, Konoe se estremeció. Con ambas manos agarrando su gran espada, cortó el viento con una fuerza increíble. ¡Yo sé! ¡No lo hagas! Gritó en un instante. Nerviosamente el cuerpo de Kill tembló. Asato detuvo sus movimientos y bajó su espada. Luego miró por encima del hombro. Esos ojos hicieron que el pelaje de Konoe se erizara. ¿Dóして dame nanda? ¿Por qué no puedo? Sanga ga tsubureba, Touga wa tatakaenai. Make o mitometa mo douzen da. Si el Sanga ha sido derrotado, no es necesario que luche contra el Touga. Es lo mismo que admitir la derrota. Los derrotados no necesitan ser perseguidos más. Esta era una regla implícita entre los gatos. Koitsu wa teki da. Teki wa korosanakucha ikenai. Sou osowatte kita. Estos tipos son el enemigo. Los enemigos deben ser asesinados. Eso es lo que me han enseñado. Chale, sin palabras. Asato puede ser inocente, tierno, muchas veces, pero cuando se trata de peleas, es como si se transformara en otro. En ese momento, Konoe se dio cuenta de algo. La razón le hizo estremecerse. Los ojos de Asato eran demasiado puros. No pensó dos veces en lo que significaba quitarle la vida a alguien. No se trataba de que tuviera mala voluntad, placer o miedo. En el momento en que reconoció a alguien como enemigo, su objetivo fue degradado a simplemente un objeto para ser destruido. ¿Podría ser esa la creencia de todos los gatos de Kira? So ya no. Teki da kara subete koroshite ii tte koto ya no. No tiene por qué ser así. No tienes que matar cada vez que hay un enemigo. Demo, teki wa korosanakucha ikenai. Pero tienes que matar al enemigo. Asato. Asato. Cuando Konoe estaba a punto de continuar con sus palabras, la espesura junto a ella se balanceó repentinamente, por lo que se mordió la lengua. Cuando volteó la mirada, se sorprendió. ¡Ah! Rai había aparecido. ¡Hasta que te apareces, mijo! ¿Te perdiste el show? Esperando el momento en que Konoe y Asato se distrajeron, Kill finalmente hizo su movimiento. Tomando rápidamente a Ul en sus brazos, saltó al bosque de árboles. Konoe reflexivamente quería perseguirlos, pero se detuvo. ¡Konoe! ¡Konoe! Asato se volteó hacia él con una mirada suplicante, pero Konoe negó con la cabeza. ¿Eran esos gatos gemelos? ¿Los derribaste? Sanga dake. Leaks wa. Solo al Sanga. ¿Y qué hay de Leaks?
Miushinatta. Lo perdí de vista. Murmurando esto brevemente, Rai movió la cola ampliamente. Ima no neko. Meigi no neko datta. Los gatos de ahora eran Meiji. Asato murmuró. Frunció el ceño y miró en la dirección en la que Kill había huido. Meiji. Son adoradores de demonios. ¿Por qué están bajo el mando de Lix? Ah, perdón, Meiji, un clan de hechicería que tenía una mala relación con Kira. Meiji. Yatsura wa akuma no kyoushinsha tachi daro. Naze Lix no moto ni tsuite iru? Meiji. Son adoradores de demonios. ¿Por qué están bajo el mando de Lix? Sore wa mukashi no hanashi da. 信仰の対象が変わったかどうかは分からない。けど、最近は少し動きが変わってきていた。キラとのいさかい以外で、外に出てきたことはなかった。こんな風に。 Es la primera vez que escucho a Sato hablar tanto y con Rai. Es una historia de hace mucho tiempo. Han cambiado el objeto de culto de su religión por razones que no sé. Pero últimamente sus movimientos también cambiaron un poco. No han salido más que para pelear con Kira. Los ojos de Asato brillaron con un color complejo mientras miraba hacia la arboleda donde Kill desapareció. Doko no neko de aroto. Leaks no te está de arcoto ni cabaribanai. De donde sea que sean los gatos, no cambia el hecho de que son los secuaces de Leaks. Ya no yo cangasir. Tengo un mal presentimiento. Mientras sus orejas se aplanaban, la expresión de Sato se nubló. Entonces, la visión de Konoe de repente se volvió extrañamente borrosa. Así veo sin mis lentes. Espérate, what? ¿Qué te pasa, Konoe? Konoe. Konoe. De repente, sus rodillas perdieron la fuerza y se hundieron. Y se estrelló contra el suelo. Lo golpeó un fuerte dolor y fatiga. Aratana uta o hatsudou saseta. Sono handou daro. Probablemente es la secuela de haber usado tu nueva canción. ¿Dónde es eso? ¿Por qué sabes eso? Danpen tekini da, uta ga kikoeta. Ichido kunda sei kamo shiren na. Todavía es fragmentario, pero escuché una canción. Puede ser porque nos hemos emparejado antes. Ichichi. Maldición, siempre es lo mismo. Cada vez que pasaba algo, sentía dolor en su cuerpo. Era tan problemático. Fushigi na kanji ga shita. Tochuu de uta no fuiiki ga kawatte. Sou shitara ken ni mo karada no sumizumi ni mo hikari ga afurete iku kanji ga shita. Es misterioso este sentimiento. A mitad de camino, el ambiente de la canción cambió, y desde allí sentí una luz fluir hacia mi espada y hacia todos los rincones de mi cuerpo. ¿Qué canción era? Sepa la bola, pero lo vamos a dejar hasta acá. Cierto, Asato pudo haber escuchado muy bien la canción de Konoe. Supongo que debió, ¿no? Digo, es su toga en esa pelea, fue Asato su toga. Pero bueno, ya veremos qué más pasa adelante. Al menos ya la pelea con estos gemelos la terminamos y ganamos. Wey, sí. ¿Qué pasará más adelante? Pues ya veremos hasta el próximo video.
Me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos veremos hasta la próxima. Matane.